buenos días, Ciudad de México. Chicos, chicas que están allá estudiando durísimo en sus escuelas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos en este jueves de identidad celebrando un programa más del mejor programa de la televisión de DGES TV. Este programa que tiene como objetivo central, acuérdense siempre, el promover el patrimonio tangible, intangible y natural de esta, la ciudad más hermosa de todo el mundo mundial. ¿Cómo les ha ido, chavos? Ya estamos casi por cerrar el ciclo escolar y este ciclo también de programas de identidad en los cuales hemos revisado de punta a punta la capital de la República. Hemos nosotros tenido la oportunidad de saber dónde tenemos que ir a visitar la delegación Iztapalapa, la delegación de Tlalpan, la delegación de Coyoacán, Cuauhtémoc. Nos han venido a visitar personalidades como aquellos chicos que vinieron a hablarnos de danzas prehispánicas, de bailes folclóricos, de gastronomía mexicana, bueno, la infinidad de cosas que hemos platicado en este su programa de identidad. Y hoy les tengo un programa sumamente especial. Hoy tenemos un programa para todos aquellos que piensan que la Ciudad de México no es incluyente, que la Ciudad de México no es para todos. Sí, sí es para todos, y hoy vamos a hablar de eso porque trajimos un invitado que viene representando a todos estos grupos de personas que tienen una discapacidad auditiva, ajá, y que se expresan de una manera muy particular a partir de una lengua de manos mexicana, que hoy nos va a explicar cómo recorren la Ciudad de México, cómo le hacen para visitar y cómo se expresan. También tenemos de invitados a una secundaria que viene con toda la actitud y todo el ánimo de llevarse el número uno de todas las secundarias técnicas y poder entonces disfrutar esos premios que todavía no han salido y que ya pronto vamos a empezar a recorrer con ustedes la Ciudad de México. Les recuerdo también que Identidad está más que puesto para ir a sus escuelas. Vienen los cursos de verano, nosotros tenemos la oportunidad de organizarlos con ustedes, actividades en sus escuelas, visitas escolares, podemos ir a recorrer parques recreativos, temáticos, muchas actividades que vamos a poder disfrutar. Si ustedes nos hablan, al rato les voy a dar el teléfono, al rato les voy a dar el sitio web donde se puedan ustedes dirigir con nosotros para que todo lo que vieron durante el ciclo escolar lo puedan tener en su escuela o lo podamos organizar a partir de un ciclo escolar. Pero hoy tengo el gusto también de presentarles, ya saben a quién, a mi amigo, a mi compañero, a mi colega, el juez más implacable de la Ciudad de México, Mario Gali Galicia, que está con nosotros y que nos dice quién es la escuela invitada. Mario, buenos días. Javier, muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y como bien lo dijiste, hoy tenemos una escuela que viene con toda la actitud para poder estar en el primer lugar de este ranking de identidad. Y con nosotros está la Escuela Secundaria Técnica número... ¡27! Un aplauso para ellas, por favor. Ellas tienen preparada una danza muy, muy especial, pero primero vamos a conocerla. Yo soy Daniela Cortés. Yo soy Vianey Serna Suárez. Yo soy Monse Campiña. Y Casandra Hernández Mendoza. Y en un momentito más, Javier, te estará mostrando esa danza que ha preparado para ser la escuela número uno en la danza de identidad. Pero regresamos contigo, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. No, vamos a ver si es cierto. Parece que las niñas desayunaron y desayunaron bien, ¿no? Y yo sí creo que ellas vienen muy preparadas para subir en el escalafón de las escuelas secundarias técnicas y ubicarse en el número uno. De este lado también tenemos otros invitados de la escuela secundaria número 27, ¿no? De este lado tenemos algunos compañeros, que primero las damas, ¿cómo se llama usted, señorita? Dayana Jacqueline Molina Márquez. Y acá el caballero. Buenos días, Daniel Muñoz Álvarez. Daniel, y acá el otro compañero. Soy Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez, que vienen de la 27. La 27, Dayana, ¿dónde se encuentra? Está ubicada en la delegación Azcapotzalco, en el noroeste del Distrito Federal. Colinda también con los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla. Al sur del Estado de México está la delegación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Al oriente
está la delegación Gustavo Madero. Vaya, pues miren, Dayan, no crean que Dayan tiene un pecero y por eso se la sabe también, ¿no? Sino porque a ella que quiere tanto su delegación se ha puesto a investigar acerca de, bueno, con quién colinda la delegación Azcapotzalco, que es una delegación que poca gente conoce, pero que tiene muchísimos atractivos para visitar. Aparte tiene cosas muy específicas de gastronomía, ¿no? De parques. Ahorita vamos a platicar con ellos acerca de todos estos lugares que podemos ir a recorrer en la delegación Azcapotzalco. Tú platícanos un poco acerca de los lugares que son bonitos para recorrer en Azcapotzalco. A mí se me ocurre de entrada el maravilloso Parque Bicentenario, el parque más bonito de todo el país. Bueno, yo les podría dar un poco de esto, pero mi compañero Enrique sabe más de este centro. Enrique, pues échele de su ronco pecho. Bueno, en la delegación Azcapotzalco hay varias zonas recreativas, pero principalmente les voy a hablar sobre la que está más cerca de mi plantel, que es el Parque Tezozómoc. Bueno, el Parque Tezozómoc fue diseñado por el arquitecto Mario Shetnan y sus puertas la abrieron al público un 21 de marzo en 1982. Bueno, en el centro del parque hay un lago artificial, el cual recrea a tamaño de escala lo que era el Valle de México en el siglo XV. Bueno, hay algunos señalamientos alrededor del parque que tienen una breve historia y la indicación, igual a escala, de los asentamientos que era el lago de Texcoco. Y bueno, en este parque es un pulmón para la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México. Y pues es muy importante, en él migran varias especies de animales como el pato y la garza blanca, y su agricultura nativa, que sería la granada y la zarzamora. Bueno, pues miren, y aquí que nos está platicando acerca de algunos de los lugares que nosotros podemos ir a visitar cuando vayamos o estemos por ahí por Azcapotzalco. Sí, ya nos habló de este parque Tezozómoc, ¿no? Que es un parque muy bonito, muy grande, donde ahora se hacen muchas actividades como para ir a correr, las familias se encuentran ahí para jugar los fines de semana, y aparte es un lugar muy seguro en donde nosotros podemos estar recorriendo un momento con la naturaleza, para que también podamos nosotros comprender que el patrimonio natural de la Ciudad de México también se encuentra por allá. Nos habla también de las rutas migratorias, ¿no? Acuérdense que la Ciudad de México también es parte de las rutas migratorias de todas estas aves que vienen bajando desde el Canadá y vienen buscando lugares más cálidos. Ya próximamente vendrán todas estas temporadas de migración, empezando con, ya saben cuál, la única y maravillosa migración de la mariposa monarca. Pero si ustedes van por ahí, por el lago de Texcoco, por toda esa zona, van a poder encontrar durante todo el año estas aves que vienen recorriendo el continente y que vienen buscando zonas más cálidas, y ya nos platican aquí que ahí en Azcapotzalco, en ese parque, también recorren las aves a algunos lugares. Pero bueno, sigamos platicando sobre Azcapotzalco, y ahora toca el turno del compañero. ¿Tú qué nos quieres platicar? Porque ya me dijiste que claro. Su tema, ¿no? Entonces, sí. ¿A ti qué te tocó y qué nos quieres platicar acerca de Azcapotzalco? Bueno, yo les daré las características de Azcapotzalco. Bueno, principalmente Azcapotzalco se divide en 9 barrios, 15 pueblos y 58 colonias. Bueno, yo les voy a hablar más sobre el pueblo de San Juan Tlihuaca, que es donde se encuentra nuestra escuela. Bueno, este nombre de San Juan Tlihuaca está en náhuatl y significa donde está lo negro. Bueno, se le denomina así ya que a los nativos del pueblo decían que aquí era un lugar de magia y brujería. Entonces, todo esto creo que se le pusieron sobrenombre, y bueno, ese fue el nombre que le dieron a este pueblo. Bueno, actualmente a los nativos de este pueblo se les llama, se les conoce con el mote de los brujos, ya que sigue el antecedente de esta historia. Bueno, yo les quiero platicar de una cultura que nosotros tenemos. Es una tradición
en noviembre, el Día de Muertos. Bueno, yo la considero muy importante, ya que es la fiesta más grande que se hace en esta, en nuestro pueblo. Bueno, esta tradición se llama la noche de... bueno, es la noche en la que un grupo de personas se juntan todas y van a una iglesia. La iglesia de San Juan es muy conocida. Bueno, es una iglesia muy conocida que está casi cerca de todas las casas. Entonces, bueno, las personas se reúnen ahí y a partir de ahí salen a hacer oración, a hacer rezos a todos los altares que ven y sobre todo también en todas las ofrendas que encuentran. Bueno, esto se hace... ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo es esta festividad que soy tan interesante? Bueno, se realiza el 1 de noviembre en conmemoración de la época prehispánica. Estas personas usan vestimenta prehispánica. Bueno, esa tradición ya ha ido eliminándose un poco porque cada vez es más difícil conservar esa información sobre la vestimenta. Pero bueno, después de terminar los rezos sobre todos los altares, se dirigen al panteón de San Juan. En este panteón se quedan toda la noche y bueno, al día siguiente, el 2 de noviembre, se levantan estas personas y después de haber rezado, reparten las ofrendas que juntaron cuando iban rezando por todos los altares. Bueno, es una tradición muy muy grande y que vale la pena remarcar para nuestro tema de cultura. Oye, pues esa me parece maravillosa. Creo que esto de las fiestas y festividades dentro del país es una de las máximas expresiones de nuestra cultura, ¿no? Ahí vamos a encontrar muchísimas cosas que vienen muy relacionadas con nuestros antepasados prehispánicos, ¿no? Con nuestras creencias, con la cosmovisión que tenían los pueblos indígenas en la antigüedad, ¿no? Con su visión también acerca de la vida y de la muerte y de cómo teníamos nosotros que llevar esta relación ambivalente entre la noche y el día. También nos va a dar la posibilidad de conocer también usos y costumbres y sobre todo algo de lo cual estoy seguro nuestra amiga Jan nos va a platicar, que es la gastronomía de Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque en estas fiestas y festividades siempre vamos a encontrar algo que comer. Acuérdense que el mexicano come para todo, come cuando nacen, cuando mueren, cuando se casan, cuando se divorcian. Bueno, todo el tiempo estamos nosotros de fiesta y a mí se me ocurre de primero lo más rico que tiene Azcapotzalco dentro de la tradición ya bastante moderna, bueno, que no moderna porque el platillo es muy antiguo, pero el nombre sí es bastante moderno, que son las petroleras, ¿no? Las famosas petroleras de Azcapotzalco. ¿Tú las conoces, Dayan? Sí, de hecho. A ver, platícanos de eso, porque andas muy seria, ¿no? Hoy nos trajeron unos chicos muy serios de este lado, se me hace que trajeron a los más aplicados y no a los burritos, que son los que siempre vienen despeinados y vienen siempre platicadores. Cuéntanos, a ver, con una gran sonrisa, tú que estás tan guapa ahí para que todo el mundo diga, ah, al canal de las estrellas. Ok, pues Azcapotzalco en sí, aparte de las petroleras, no tiene otro platillo tradicional, pero... Cuéntales, ¿qué son las petroleras? Porque yo dije que eran las petroleras, pero allá que nos están viendo, aparte acuérdense que este programa sale a 72 países, entonces van a decir allá, los petroleros, los mexicanos han de estar comiendo a los que sacan el petróleo, ¿no? Cuéntales, ¿qué son las petroleras? Ok, es como una tipo tortilla, le echan frijolitos, quesito, puede ir también con un tipo de carne, bistec, están muy, muy, muy deliciosas, tienen una altura más, bueno, es de largo más o menos de 20 centímetros, dependiendo del restaurante que elijan. Pero también resaltan algunos restaurantes como el Mesón Taurino y el Restaurante Rico, que son los más reconocidos en Azcapotzalco. En ellos también pueden encontrar bastantes platillos que resaltan la tradición y la magia que tiene todo México.
Pues ya ven, las petroleras entonces es una especie como de sope quesadilla, pero son buenísimos y se les nombra así porque allá en esa zona de Azcapotzalco estaba una refinería enorme, enorme, enorme de Pemex, que es la principal petrolera mexicana, y ahora ya no está. En su lugar hicieron el Parque Bicentenario, un parque preciosísimo que ustedes tienen que visitar. Pero bien, ya sin más preámbulo, allá están que se queman los pies, porque vamos a tener la posibilidad de ver este grupo de niñas de Azcapotzalco que vienen súper preparadas. Mira cómo se... ahorita ya las estoy viendo. A ver, ya ponte, ya estamos listos, que nos pongan, porque el juez más implacable viene súper afilado hoy y creo que les va a exigir el máximo de su capacidad. Gali, cuéntanos, ¿cómo están las niñas? Javier, aquí estamos más que listos porque ya estamos cerrando esta segunda temporada de Identidad. Ellas quieren ganarse ese premio que ya está tan próximo y que en días próximos estaremos publicando en las redes sociales, que es de GES Media Educativa, para que estén al pendiente del tablero de posiciones y del premio que se va a ir para la escuela que mejor danzó. Y como ya pudiste observar, Javier, ellas vienen más que preparadas, así es que pues vamos a iniciar con ellas a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ellas quieren danzar como un platón azteca. Ellas quieren danzar como un platón azteca. Primero los pies, que nacho también. Y lánzale, lánzale, lánzale. ¡Eh! ¡Oh, sal! ¡Un fuerte aplauso! Pues bien, Javier, parece que esa escuela viene aplicada y muy bailadora. Pero, Javier, aún tenemos de aquel lado un invitado que no hemos presentado. Así es que regresamos contigo. Oye, Mario, pues ese estuvo muy bien, pero muy, muy bien. A lo mejor por ahí tienen otra danza que nos quieran mostrar, porque estoy seguro que no solamente practicaron la danza del Tlatoani. Pero sí, efectivamente, chavos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial para que nos platique acerca de lo que les comentaba al principio. Con nosotros está Víctor Limón, que es un gran amigo nuestro, un gran colega que nos ha nosotros compartido tantas necesidades que tienen los grupos vulnerables dentro de la capital de la República, y que la especialidad que ellos tienen o donde él se desarrolla, que es profesor de lo que es el lenguaje mexicano de señas. ¿Es correcto, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días y muchas gracias por venir. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, en la fundación en la que yo laboro, nos dedicamos a la enseñanza de personas sordas mediante el lenguaje de señas mexicano. La escuela ya tiene 17 años y estamos muy cerquita de aquí. Pues miren, bueno, nosotros podríamos pensar, la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad, que bueno, que la vida es color de rosa, que cuando nosotros paseamos, que cuando nosotros visitamos un museo, una zona arqueológica, pues bueno, tenemos las explicaciones correspondientes muy a la mano, hay fichas, ahí hay placas, ¿no? Hay gente que amablemente nos hace favor de explicarnos lo que sucede, pero para otras personas no es tan fácil, ¿no? Para personas, por ejemplo, como las que atiende Víctor, que son personas con discapacidad auditiva, que no pueden escuchar correctamente, pues también ellos tienen el gusto y la necesidad y la curiosidad de visitar estos lugares, y eso se dificulta, ¿no es así, Víctor? Así es, muchas veces por la falta de información sobre esta discapacidad, como es una discapacidad no visible, muchas veces creemos que ellos no tienen ninguna necesidad de comunicarse de otra forma. Desafortunadamente la educación en México para personas sordas es muy, muy baja, y a muchos de ellos se les dificulta lo que es también la lectura, entonces su única forma de comunicarse es mediante el lenguaje de señas mexicano. Y en tu experiencia, Víctor, porque les voy a decir una cosa, Víctor es parte de un equipo que ha desarrollado en México la primera videoguía turística para personas con discapacidad auditiva en lenguaje de señas mexicano. Víctor ha sido el responsable de ser el traductor de lo que son estas videoguías para que esta comunidad pueda recorrer los principales circuitos turísticos de la capital. Inclusive ya se están programando para otras partes de la República dentro de los estados, y de esa manera esta comunidad pueda tener
el alcance y pueda tener acceso a la información de poder recorrer el Zócalo de la Ciudad de México, Coyoacán, el Centro Histórico de Tlalpan, Xochimilco, con las explicaciones pertinentes a las cuales nosotros estamos muy acostumbrados. Cuéntanos de ese proyecto, Víctor, en el cual tú has estado participando y que nos parece fundamental dentro del turismo en nuestro país. Bueno, afortunadamente estamos ahorita trabajando, como bien lo mencionas, en este proyecto de poderles llevar a las personas con a las personas sordas estos recorridos mediante el lenguaje de señas mexicano, para que ellos puedan conocer más la historia de la Ciudad de México en estos momentos, que es donde estamos más enfocados. Y bueno, no nada más se enfoquen en, por ejemplo, en trabajar, en tratar de aprender, sino también lo aprendan mediante el lenguaje de señas mexicano, en esos recorridos, como ya lo mencionaste, Coyoacán, el Zócalo, Xochimilco, y que para ellos les ha, los recorridos que hemos hecho, les ha agradado bastante la idea. Pues eso, como pueden ver, es un programa espléndido, maravilloso, muy incluyente. Y les voy a decir una cosa, la escuela de secundaria 27 que hoy nos visita tiene dentro de su comunidad algún grupo con vulnerabilidad. ¿Por qué nos platican de eso, chavos? Ustedes conocen a estos chicos, cómo se llevan con ellos, a ver qué actividades organizan conjuntamente todos, porque bueno, todos somos iguales. Al final, si a mí me dicen, bueno, a mí me dicen el cuatro ojos, ¿no? Y hay otros que no, y hay otros así. Entonces, todos de alguna manera somos iguales, aunque a veces tenemos un poquito de diferencias. Cuéntenos de este grupo que tienen dentro de la secundaria. Bueno, sí tenemos un grupo, se trabaja de manera normal, es totalmente escolarizado. Realizamos actividades también juntos, como los torneos que se realizan. Ellos participan con nosotros, se integran con nosotros, todo es equitativo. De hecho, la única diferencia es que es un grupo muy pequeño. Lamentablemente, solo hay un grupo. Esperemos que crezca y para poder obtener más alumnos y apoyarlos. Bueno, tenemos maestras especializadas que les imparten las clases y bueno, también a nosotros se nos dificulta a veces mucho convivir con ellos, ya que este lenguaje pues nosotros no lo sabemos, pero para eso también existe el lenguaje corporal que nos ayuda mucho a nosotros a expresarnos con ellos. Pues bueno, como pueden ver, esto es una labor también espléndida y extraordinaria que hacen dentro de las escuelas. Pues más bien no es extraordinaria, sino que se tiene que ver como parte de la cotidianidad de la sociedad, en la cual, pues en un mundo de 7,000,000,000 de seres humanos, pues hay de todo, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, de poderse comunicar con este tipo de personas, pues está aquí el especialista Víctor, ¿no? Que en un momento dado también puede ir y acompañarlos en estos recorridos que hacemos por toda la Ciudad de México. Un día vamos a organizar un gran paseo con la 27, ¿no? Liderada por este grupo de vulnerabilidad y Víctor, para que vean cómo podemos nosotros recorrer la Ciudad de México de una manera espectacular, conociendo el patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de México. Parece que Gali nos tiene una sorpresa de aquel lado, porque yo veo a las niñas que, bueno, no paran y no paran, han estado practicando, ya dicen, pásenos de este lado, queremos echar una bailadita. Y bueno, ya casi para terminar, no quiero que las niñas hayan practicado sin que nosotros veamos su coreografía. Y Mario, cuéntanos qué están haciendo de aquel lado. Javier, pues como bien lo dijiste, ya están más que listas para una nueva danza. Nos van a platicar un poquito de qué es este baile que tienen preparado. Ah, bueno, es que lo hicimos como un proyecto en la escuela. Que... bueno, a ver. Lo hicimos como proyecto cuando la maestra nos planteó los objetivos y qué teníamos que hacer, y ya nosotros lo empezamos a llevar a cabo, y bueno, tenemos esto para ustedes. Pues vamos a ver esto que nos tienen preparado, Javier.
¡Bravo! Un fuerte aplauso. Pues bien, Javier, ya vimos esta representación y parece que esta escuela va a estar entre las primeras tres. Les recuerdo nuevamente, la red social es de Head Media Educativa. Recuerden que también pueden llevar este programa de actividades a escuelas, como bien lo dijo Javier, y los números son 55, 54, 50, 40 o el 56, 59, 37, 85, o bien nos pueden mandar un correo electrónico a info@laesperanzaconsultores.com. Pero antes de despedirnos, Javier, vamos a mandar saludos de este lado. Ah, bueno, yo le mando saludos más que nada a mis amigos de la secundaria que pues sí me han apoyado. Y a mis papás, que también me han apoyado muchísimo en este aspecto del baile y todo esto. Bueno, yo le mando saludos a mis padres y a mis hermanos. Y yo también le mando saludos a mis padres y a mis hermanos. Yo así también a mis papás, amigos, mis primos, todos en general. Pues bien, tienen mucha familia y mandaron muchos saluditos. Regresamos de aquel lado del estudio, Javier. Caramba, Mario, por lo menos los hubieras tarareado, ven claridad, llega ya. Amanece, ¿no? Porque les quedó de maravilla a las chicas. Pues seguimos platicando aquí con Víctor acerca de esto, de lo que es el lenguaje de señas mexicano. Víctor es el director de una fundación que se dedica a difundir la educación en esta comunidad. Dan cursos, das clases, Víctor, hay talleres. ¿Por qué no nos platicas un poquito acerca de esta actividad? Así es, bueno, en la fundación, como te repito, trabajamos con personas con discapacidad, también impartimos cursos de lenguaje de señas a toda persona que quiera aprender a comunicarse con esta población. Estamos, te vuelvo a repetir, aquí cerquita, tenemos 17 años ya tiene la fundación y bueno, seguiremos adelante. Pero dinos de una vez, Víctor, ¿dónde te pueden localizar? Hay muchísimos profesores también que te están viendo, muchas escuelas, que quizá también puedas irles a impartir algún tipo de taller, algún tipo de estas actividades que haces para integrar también a estos grupos dentro de la comunidad. ¿Y dónde te pueden localizar? Mira, la escuela se encuentra aquí en 5 de febrero, 257 en la Colonia Obrera. Estamos a una calle del Metro San Antonio Abad. El correo de la fundación es e2000ac@hotmail.com y bueno, el teléfono es 55 88 43 72. ¿Y cómo se llama la fundación, Víctor? Escuela Nacional Fundación Sordomudos 2000 AC. También nos pueden encontrar en Facebook con el nombre completo de la escuela. Bueno, pues ya saben entonces dónde localizar a Víctor para que él tenga la posibilidad de acompañarlos en algún recorrido que tengan con sus grupos vulnerables, para que puedan apreciar el trabajo que ha hecho Víctor a partir de ser ahora un guía especializado en turismo cultural dentro de la Ciudad de México. Ajá, y bueno, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, por aquí Dayan creo que tiene un último apunte que tiene sobre gastronomía dentro de Azcapotzalco. A ver, cuéntanos. Pues que el día que guste, pues ¿por qué no hoy, no? Pues para aquel día que guste, pues si de gustar, pues gusto hoy, ¿no? Pues ya casi nos vamos, chavos, vamos a despedirnos por allá, mi compañero, unos saluditos, ¿a quién, a la novia o a quién le vas a mandar? Mira, mi niño, con la sonrisa que sale de su boca cuando dije novia, ¿no? ¿A quién manda saludos? De nuestra escuela, a todos los maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 27, a mis padres y hermanos. Acá la princesa, dinos a quién saludas. Bueno, también mando un saludo a la profesora Amelia, que hoy nos acompaña, a los profesores de la Escuela Técnica, pero turno vespertino, a la profesora Martina Solís, también psicóloga, y un saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanas. Bueno, yo les mando saludos a mi familia, principalmente mis padres, mis hermanas, que yo creo en este momento me estarán viendo en este canal. Y fue un placer estar aquí. Gracias.
Pues bueno, chavos, es así como termina otro Jueves de Identidad. Agradezco muchísimo la presencia de mi amigo, compañero y colega también, Víctor. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos seguros que tu trabajo va a ser muy reconocido dentro del ámbito del turismo cultural, también a nivel escolar. También ya las escuelas ya saben a quién dirigirse cuando quieran apoyarse para resolver estas cuestiones del lenguaje de señas mexicano, sí, y poder hacer de esta Ciudad de México una ciudad mucho más incluyente. Agradezco también a mi compañero, colega y amigo, el juez más implacable, Galicia, Mario, que nos vamos a ver la semana que entra con un nuevo programa. Yo soy Javier, recuerden que todos los jueves estamos aquí en DGES TV, en el mejor programa de la televisión de todo el mundo mundial de las secundarias, que es Identidad. Nos vemos la semana que entra, chavos, y síganle dando durísimo ahí en la escuela. ¡Adiós! Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.